Chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo cortito de compras que he hecho en el chino. Porque el otro día vi un vídeo de Bella Lorella, creo que se llama Conchi, y me hizo pensar que necesitaba unas cosillas. Y bueno, que ahora os paso a enseñar. Son muy poquitas, pero bueno, os las enseño ahora. He ido porque tengo un colador que está mi hija por aquí. Es un colador de estos pequeñitos, pero lo tengo el pobre hecho polvo. Ahora os lo enseño, perdona por el movimiento, pero es que estoy con la cámara corrida así y ahora no encuentro el colador antiguo para que veáis lo mal que está el pobre, ya que necesita una jubilación anticipada. Mira, chicas, es este. Mi marido es que ahora lo ha dado por hacerlo servir para hacerse el zumo de limón y está el pobre que ya ni cuela ni nada. ¿Vale? O sea que este lo jubilamos y he comprado este, ¿eh? Que no lo saco ni del plástico. Lo saco del plástico y es este, que es de color verde. Vale, voy a cerrar la puerta porque es que si no está por aquí arreglando el techo del lado de la habitación. Vale, es este, es un poquito más grande, pero bueno, ya me va bien. Y me ha costado 1,20 €. Después, como vi el vídeo de Bella que le compraba ganchos para la cocina, yo la verdad es que todos los ganchos se me han desenganchado y bueno, están fatal. Y he comprado estos que me gustan porque son de color acero inoxidable, así de conjunto con el resto de la cocina y tal, que son estos. Van 3 y van 0,75. ¿Vale? Pues para eso, para colgar los trapitos y bueno, y esas cosas. Después también tengo la cuchara de madera de cocinar, la cogí otra vez, hecha polvo, pero hecha polvo, es esta, que ya la tiro junto con el colador, se van a la basura, pero ya, que está la pobre, mirad, y mi marido encima, bueno, la ha sacado de lavavajillas y está un poco sucia. ¡Hala! Y hemos comprado esta, es un pelín más chiquitina. Pero bueno, me gusta así porque es planita. Para mover la comida y tal, va muy bien. Esta me ha costado 0,60. Ahora os voy a enseñar, vale, unas pinzas que he comprado pues para coger la ensalada, para la comida en general, ¿vale? Que son estas de acero inoxidable también, ¿vale? Se llama Tony Stop Tongs. Y bueno, aquí sale detrás que hay todo lo demás que tiene de esta serie. Y estas me han costado muy baratitas, 1 €, chicas, muy bien de precio. Después, otra cosa que he comprado, que para la pasta, yo tenía antes unas pinzas, pero bueno, hace mucho tiempo y las tiré. Y he cogido esto, ¿vale? Para los espaguetis, ¿vale? Que van muy bien para cogerlos y apartarlos, porque si no son un rollo. Esto representa que vale 1,60 €, pero a mí me ha costado 0. Porque el chico, yo creo que se ha despistado, como he llevado unas cuantas cosillas, se le ha ido la cabeza y no me lo ha contado. O sea que esto de regalo. ¿Qué más? ¿Qué más? Así como para la cocina y cosas así, he comprado 2 pastillas de jamón lagarto. Me han dicho que va súper bien para la ropa, para las manchas y tal. Bueno, es el jamón lagarto de toda la vida y van 2 pastillitas. Y esto me ha costado 1 €. Después ya para mí, para mis cositas, perdona, pero es que aquí es que hace contraluz ahora, he comprado esta libretita para llevarla en el bolso, que es súper mona. La tapa es de plástico, veréis, y es cuadriculada, ¿vale? Lleva la primera hoja en blanco y la demás así, en cuadrícula, para llevarla en el bolsito, ¿vale? Porque no llevo ninguna. Y si algún día tengo que apuntar algo, lo que sea, 0,75. Que la ha visto mi cría mayor y me ha dicho, mamá, yo quiero una. O sea que ya sé lo que me toca, ir a comprar otra. Después, para mí, todas habláis de las brochas de Mercadona, de Real Technics y tal. Y yo la verdad es que hace unos meses me compré en este mismo chinito esta brocha, que yo uso esta para todo. Para colorete, para todo. Yo el maquillaje me lo pongo con los dedos. Y tengo una de maquillaje también que me compré en el Corte Inglés hace un par de años. Pero bueno,
Y para cuando lavo la otra, pues para ir combinándolo, me he comprado esta otra que es igual y vale 2,50. Al principio le caen un poquito los pelos, ¿vale? Pero ya la he lavado no sé cuántas veces y ahora ya, pues ya no pierde pelo. Y está más o menos, ¿eh? No os penséis que se ha quedado toda despeluchada, porque no. Y 2,50, está muy bien, ¿vale? Y he comprado esta otra, pues, para tener de recambio. Y ya como último, ya sabéis que, bueno, me veis en los vídeos que siempre llevo collares y eso. Y me gustan mucho los collares de bolitas, ¿vale? Los tengo de color, en color topo, los tengo en color azul marino, los tengo en color... En negro tenía uno, con unas bolitas chiquititas de muy mona, como de terciopelo, pero se me rompió, ¿vale? Ahora me lo pongo así con un nudito. Pero como me gustaba tanto, me he cogido, aquí mismo que lo he visto, que tiene 25.000 colores el chinito. Esperad un momento, que dejo la cámara aquí en la campana. Y os enseño los collares. Mirad, chicas. Así se ve mejor. Vale, es súper mega largo. Es una, bolitas negras, ¿eh? Y el otro. ¿Vale? Son estos. ¿Y yo qué hago? Pues yo cojo y estos me compro dos porque vale 1,50 € cada uno, ¿vale? Están muy bien de precio, vienen 20.000 colores. Me pongo, ahora os lo enseño, es que voy con un jersey negro debajo, no lo vais a ver bien. Pero bueno, yo me hago. Bueno, este me queda un poco largo, pero bueno, lo arreglaré. ¿Qué es lo que hago? Pues, ay, a ver si se ve, que yo no me veo. No sé si lo veis, chicas. ¿Ves? Yo me doy, en uno me doy una vuelta ajustada al cuello, porque normalmente los llevo cuando no llevo nada aquí, una vuelta ajustada al cuello y el otro, ¿ves? El otro trozo me queda así cortito y este otro, pues me lo pongo normal y me queda más larguito. ¿Vale? Y a mí me gusta mucho ir con este tipo de collares, ya os digo, me los pongo muchísimo. El de color topo, el de color azul marino, el negro que tenía también. ¿Qué más tengo? Y ahora quiero, bueno, ahora para el invierno ya se acaba, pero me gustaría en color burdeos, porque tengo muchas cositas en burdeos y los tengo en burdeos, lo quiero en burdeos. Los que tengo, a ver, estos me han costado 1,50. Los que tengo son como forrados en tela, son muy monos. Y son de la marca SOS, ¿vale? Son unas tiendas que tienen ropa y complementos. No es una tienda barata. Pensad que cada collar me costaba, bueno, me ha costado 11 o 12 euros, ¿vale? Entonces, claro, ahora no va a ser que no. Entonces, pues bueno, esta otra opción también me gusta y está muy apañada de precio. Pues bueno, chicas, estas son mis compritas del chino de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y cualquier pregunta que tengáis, pues nada, me lo ponéis abajo y yo miro de contestaros lo antes posible. Quiero mandar saludos a todas mis suscriptoras, a las que están suscritas al canal, y mandaros un besito a todas, ¿vale? Me encanta que me escribáis, me encanta que me preguntéis y en la medida que yo pueda, pues os iré contestando. Tengo pendiente varios vídeos, pues que llevo en mi bolso, tag sobre mí, ¿qué más tenía apuntado? Bueno, yo me lo voy apuntando. Y unas recetitas que me habéis pedido también de pollo. A ver cuándo las haga, cojo la cámara y os lo grabo. Pues nada, chicas, un besito y hasta la próxima.